días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Autoridades, asistentes, bienvenidos al Teatro Real de Madrid. Gracias por hacer un hueco en las agendas. Son días de mucha intensidad, de frenesí informativo también. Veremos si hay alguna sorpresa de aquí a que acabemos este acto. Pero les agradezco de verdad que estén aquí. Gracias también por ajustarse a todas estas medidas sanitarias a las que estamos ahora obligados y que nos van a permitir también desarrollar el acto de hoy en este símbolo de la cultura española de enorme prestigio internacional como es el Teatro Real. Bienvenidos a esta nueva edición de la campaña Spain for Sure. Han pasado 9 meses del primer lanzamiento, fue el 18 de junio del año pasado, fue en el Museo del Prado, y esta vez la Secretaría de Estado de la España Global ha elegido este escenario, prácticamente el escenario auténtico del Teatro Real. Es, como digo, uno de los más representativos para la cultura española y también fuera de nuestras fronteras, y una referencia para grandes artistas internacionales que pasan por nuestro país. En la primera campaña se contó con españoles de prestigio mundial. Esta vez quienes prestan su colaboración son personalidades de todo el mundo, internacionales que viven en España, que han trabajado en España, que han desarrollado aquí sus carreras en el ámbito de la empresa, de la diplomacia, de la investigación, de la cultura, de la gastronomía, que viven en nuestro país, que conocen bien nuestro país y que nos van a hablar también de cómo somos y de las virtudes también de España. No voy a desvelar mucho más de esta función, vamos a comenzarla ya en muy pocos minutos, pero preferiría que los detalles los ofreciera en primer lugar el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, por favor. Aquí está. Muchas gracias, Carlos, por la presentación y por estar aquí, por aceptar presentar esta campaña. Ministra, secretarios de Estado, presidentes y representantes de los socios colaboradores de España Global, ahora entraré en quiénes son, director general del Teatro Real, muchas gracias por acogernos, medios de comunicación y muy buenos días a todos. Como estaba comentando antes, Carlos, hace un poco menos de un año pusimos en marcha este eslogan, Spain for sure, España por supuesto, con el objetivo de fortalecer la confianza en nuestro país en un momento muy duro, verano del año pasado. Estábamos entonces saliendo de un confinamiento estricto y de una desescalada compleja. Hoy, desde esa fecha y hasta hoy, han sido muchos los que nos han preguntado cómo y cuánto afecta la pandemia a la imagen de nuestro país. Y tanto la ministra como yo siempre hemos explicado que, afortunadamente, la imagen de los países se asienta sobre pilares estructurales como son el idioma, la cultura, el legado histórico, las experiencias personales de aquellos que han visitado ese país. Y, por cierto, os hago una reflexión aquí, haciendo un cálculo rápido. En 10 años visitan España cerca de 900 millones de personas. Eso constituye una muy amplia base de una experiencia personal de nuestro país, de su cultura, de su capacidad de acogida, y por lo tanto es una base muy sólida sobre la que construir la percepción que tiene el mundo de nosotros. Sea esto como fuere, la evidencia empírica que tenemos es abrumadora y nos indica que la imagen de nuestro país es excelente y es estable. Esta es la realidad que nos refleja y nos arroja la multitud de estudios amplios que nosotros seguimos. Esto es lo que dice el Country Rep Track, el informe del Country Rep Track, o el informe Country Brands 2020, o las encuestas de Ipsos. No os voy a aburrir con los datos y las cifras, pero os garantizo que estos son estudios que se construyen sobre decenas de miles de encuestas en cientos de países. Por cierto, lo mismo sucede con los estudios sobre la calidad de la democracia española, que nos sitúan como una de las democracias plenas del mundo y entre las más
consolidadas. Así lo hace Freedom House, el Videm Institute de la Universidad de Gotemburgo o el Economist. Aún así, algunos se sorprenden al escuchar que la reputación de España apenas ha registrado cambios en los últimos 12 meses y esta sorpresa pienso que se debe fundamentalmente a dos cuestiones. La primera es la crudeza del debate político nacional, en el que la cuestión de la imagen se ha utilizado como arma arrojadiza, y la segunda es la severísima autocrítica a la que nos sometemos los españoles. Durante la última década, los españoles hemos valorado nuestro propio país por debajo de cómo nos valoran en terceros lugares. Esto es realmente extraordinario en estas encuestas. Le pasa a poquísimos países en el mundo. Así lo refleja, por ejemplo, la evolución de los datos del informe La imagen de España en el mundo, que produce el Real Instituto Elcano, en cuya última edición se preguntaron a 30.000 personas en 20 países sobre esta cuestión. Entre los años 2012 y 2017, la reputación externa de España llegó a estar 14 puntos por encima de la interna. Para que os hagáis una idea del mismatch que existe entre cómo nos percibimos y cómo nos perciben fuera, ¿no? En todo caso, que la reputación internacional de España sea robusta no significa que no deba atenderse y cuidarse todos los días, y eso es lo que estamos haciendo. Cuando nos pusimos a pensar en esta nueva campaña de reputación, con Manu Cabanilles, desde Presidencia del Gobierno a los mandos, teníamos claro que el objetivo era reforzar la confianza internacional y la autoconfianza de los españoles en el gran país que tienen. De ahí que esta vez hayamos querido contar con extranjeros, con personalidades internacionales que viven en nuestro país y trabajan en nuestro país. Todas las personalidades que vais a ver en los vídeos de la campaña lo han hecho sin guión preestablecido, son sus propias palabras, sus experiencias, lo que significa España para ellos. Se les ha elegido para representar porque representan distintos activos de nuestro país y porque esos activos son coherentes con nuestra estrategia de acción exterior, que lo que busca es proyectar a España en el ámbito internacional. Si pensamos en gobernanza global, por ejemplo, multilateralismo o la relación con América Latina, relación estratégica para nuestro país, nos viene a la cabeza, por supuesto, Rebeca Greenspan, que es nuestra secretaria general iberoamericana. Desde el 2014, Rebeca vive en España, donde la SEGIP tiene su sede. Antes de ser secretaria general, fue secretaria general adjunta de Naciones Unidas, administradora asociada del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Naciones Unidas, vicepresidenta de Costa Rica y ministra en varios departamentos en su país. Grabamos su vídeo, por cierto, en Casa de América, un espacio a través del cual estrechamos lazos entre España y el continente americano. Lucrecia, que también está aquí con nosotros, representa la cultura y la solidaridad. Lleva en España muchos años. Algunos la conoceréis siendo niños, la conoceríais siendo niños a través del programa Los Lunis de RTVE. Sus premios La Alegría de Vivir y su música constituyen un aporte de energía para todos que ahora tanta falta nos hace. El vídeo de Lucrecia se rodó en la Fundación Miró, a la que le quiero expresar también nuestro profundo agradecimiento, no solamente por esta oferta, sino también por el vínculo estrecho que tiene Miró con la proyección de la imagen exterior de España. La ciencia, la innovación y la tecnología la representa en esta campaña la física italiana Caterina Viscari. Es la directora del acelerador de partículas Alba Sincotrón, que tenemos en Barcelona. Caterina ha desarrollado su carrera en el ámbito de los aceleradores de partículas de diversos laboratorios del mundo, como el CERN o el Laboratorio Nacional de Frascati del INFN. Ha contribuido al desarrollo de aceleradores para investigación fundamental, la investigación aplicada y, sobre todo, aplicaciones médicas. Nuestro campo, sus productos, nuestra gastronomía también tienen que figurar en esta campaña y lo hacen. Como en la primera parte, en la primera edición del año pasado, los chefs españoles tuvieron un papel de gran protagonismo, en esta hemos querido poner el foco en el vino y en la enología. El danés Peter Sisek, fundador de Dominio de Pingus, llegó a nuestro país en los años 90 para revolucionar la manera de hacer vino con la denominación de origen Ribera del Duero. Hoy Pingus, aparte de ser una bodega de enorme éxito, es una pyme española reconocida a nivel mundial. En España también tenemos grandes multinacionales. De hecho, una de las grandes líneas de trabajo de este ministerio es la diplomacia económica, el apoyo a nuestras empresas en el exterior y avanzar los intereses económicos de nuestro país. En nuestra campaña hemos contado, por lo tanto, con Wayne Griffiths, que es el presidente de SEAT Cupra, nació en Manchester
y residió en Barcelona en los años 90, 25 años después ha decidido volver, a instalarse en nuestro país y tomar las riendas de esta marca con 70 años de historia. El deporte también tenía que estar representado en esta campaña. España es una potencia mundial en el ámbito deportivo. El deporte es salud, es tecnología, es ética, valores, es resiliencia. Son cosas que son muy importantes en estos momentos para nuestro país. El argentino Diego Simeone, el Cholo Simeone, es una de las grandes figuras del fútbol y tenemos suerte de contar con él para esta campaña. Hoy es entrenador del Atlético del Madrid, es un apasionado de nuestro país. Y por último, pero no por ello menos importante, la diversidad y la cultura. En este caso se dan la mano en la figura del violinista libanés de ascendencia armenia, Ara Malikian. Malikian no es un músico cualquiera, en su bagaje vital tiene peso haber vivido como refugiado en su niñez durante la guerra civil libanesa. La música le sirvió para superarlo todo y hoy su música, como la de Lucrecia, nos sirve de bálsamo para sobrellevar la pandemia. Y de hecho, el hecho de que estemos presentando esta campaña en el Teatro Real reafirma este compromiso. Aunque hoy, por distintos motivos, solo nos pueden acompañar Rebeca, Lucrecia y luego se sumará Caterina también, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han participado por su implicación desinteresada y por hacernos sentir como un gran país. La verdad que es una suerte contar con buenos aliados en este propósito, que es el fortalecimiento de la imagen de España. Al igual que la primera parte de Spain for Sure, esta campaña es fruto de la colaboración público-privada, impulsada por el Ministerio, pero en la que contamos con la COE, gracias Antonio por estar aquí, la Cámara de Comercio de España, el Foro de Marcas Renombradas y a la que en esta ocasión además se ha sumado también la Asociación de Multinacionales por la Marca España. Quiero agradecer también que nos brinden su apoyo en la difusión, toda una red de nuevos aliados, Radio Televisión Española, AENA, ADIF, y a otros que renuevan su compromiso, como Iberia o La Liga, gracias Javier por estar aquí también, porque nos va a permitir que esta campaña llegue mucho más lejos. De hecho, la esencia de esta campaña es ese partenariado público-privado. Va a estar presente este verano, hasta el verano, en aeropuertos, estaciones de tren, aviones y en todos los soportes que ofrece Radio Televisión Española y su web. Como la reputación de nuestro país la hacemos entre todos, las redes sociales van a jugar un papel central en esta campaña, de ahí la implicación de todas las organizaciones que he mencionado y también a estas se añaden sus empresas asociadas, que son miles, todas nuestras embajadas y consulados, los institutos Cervantes, personalidades y todos aquellos que os queráis sumar a esta campaña de Estado. Vamos a estar activos difundiendo esta campaña y esperamos superar los millones de visionados que tuvo la primera oleada solamente en redes sociales. Bueno, en definitiva, todos con nuestra pequeña o gran contribución, con nuestro papel en el mundo, hacemos y construimos nuestro país cada día. Un acto que hace grande al lema Spain for Sure. Tenemos un gran país y hoy es un día en el que lo celebramos y nos acompañan grandes amigos para celebrarlo y contarlo. Muchas gracias a todos por estar aquí. España está llena de oportunidades y fortalezas por su tamaño de mercado, por sus infraestructuras, por su capacidad de innovación, por sus profesionales, por su calidad de vida y nuestro carácter abierto. España es segura para los negocios, para los viajeros que nos visitan todos los años haciendo turismo, para los que vienen aquí a aprender de todo el mundo, vienen a aprender en escuelas de alto nivel. Y, en definitiva, para la vida normal de la gente, que es la que conocemos. Si tuviera que destacar un factor importante para la imagen de España, es la flexibilidad y la agilidad que hemos tenido siempre como país para salir al exterior y para sobreponernos de las adversidades. Es el factor más importante que tiene España. Yo creo que somos de los países más ágiles y de reacción más rápida, por supuesto, de la Comunidad Europea, y para mí es el factor fundamental.
es un exitazo, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, de cómo hemos pasado del 22 al 34% de la participación en el PIB de la internacionalización de las empresas, lo digo yo desde el plano empresarial, y eso es lo que merece la confianza en España, aparte de los 85 millones de personas que venían a vernos y que van a seguir viniendo a vernos en cuanto pase esto, ¿no? Esta campaña es necesaria porque España genera confianza en el inversor extranjero y eso significa más empresas, más exportaciones y más empleo. Hay que destacar la resiliencia de los españoles. Y cuando digo de los españoles estoy refiriéndome a los ciudadanos, pero sobre todo al tejido empresarial, a las empresas. Las empresas han dado muestras de una gran capacidad de resistencia. Bueno, la campaña Spain for Sure es importantísimo para España básicamente por dos razones. Por un lado, por el negocio internacional de nuestras empresas, que lo mejora, y por otro lado, nuestra principal industria, que es el turismo. Para los dos temas es muy importante la imagen que tenga España afuera. Y esta campaña yo creo que es un ejemplo de la colaboración público-privada y la suma de fuerzas y esfuerzos para conseguir este objetivo. Bueno, yo creo que la campaña Spain for Sure, como tendríamos que hacer todo permanentemente, es clave y es fundamental porque es poner en el mundo que es España. Por tanto, yo creo que es el acierto precisamente de esta campaña Spain for Sure. España tiene la confianza internacional porque reunimos tecnología y talento. El atractivo de España es inmenso y no hay país donde se pueda vivir mejor. La fortaleza principal de España es su gente y sus empresas y sus marcas. Los españoles y las españolas somos los que realmente tenemos la capacidad y el empuje para que todo el mundo sea consciente de lo que somos capaces. Spain for sure. Spain for sure. Spain for sure. Spain for sure. Parto con el que contamos hoy aquí en esta campaña que presentamos en el Teatro Real. Ya conocemos esos detalles, esos elementos básicos. Vamos a ver ya una parte de esa función. Podemos ya levantar el telón y ver un extracto. Una de las razones que me quedé aquí en España fue porque aquí en Barcelona me salvaron la vida porque tuve un cáncer de mama. Me emociona muchísimo poderlo contar y poderlo decir con orgullo. España me salvó la vida. Vivir en España es crecimiento personal, estabilidad personal y consagración a nivel profesional. Es alegría de vivir, donde todo el mundo es abierto, tiene ganas de festejar y es una tierra que acoge a todo el mundo con felicidad. España es un país solidario, se pone en valor la empatía social y eso es importantísimo en un pueblo. Mi vida está aquí en España, con mi hijito y con mi esposo. Aquí tengo mi corazón. Así me hace sentir España. I was born in the UK. I started my career a long time ago at SEAT as well. 25 years old, 1991. To 93, fantastic time in Barcelona in the middle of the Olympic Games. And 25 years later, I came back. So for me, it seems to be part of my destiny. You know, a lot has changed in Spain over the last 25 years. It's become a lot more modern, very open, very cosmopolitan. It's the second biggest producer of cars in Europe, as well looking to the future, helping to reduce the CO2 emissions with electric cars and electrification. That's going to be part of the work I have to do while I'm here. I have done the last 25 years of my life, and I think I'll continue living the next 25 years of my life here as well. Yeah. I'm Spanish for sure. Una parte de esos vídeos que vamos a ver que completan esa campaña de Spain for Sure. Nos acompañan algunas de sus protagonistas. Ya veíamos a Lucrecia, la cantante Ana Lucrecia, que nos acompaña aquí en el escenario también en ese vídeo, y a Rebeca Greenspan, máxima responsable de la Secretaría General Iberoamericana. Gracias por acompañarnos. En unos minutos vamos a tener también de
manera virtual, a distancia, desde Cataluña, desde Cerdañola del Vallès, una científica, una física italiana de Sicilia, Caterina Viscari. Voy a comenzar por Rebeca. Lleva ya más de 6 años aquí en España, si no me equivoco. Usted es la máxima responsable de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, y con una dilatadísima carrera en diferentes partes del mundo. Fue vicepresidenta en su país, usted es costarricense, ocupó varios ministerios allí también y cargos muy destacados en organismos internacionales. Ha vivido en muchas partes del mundo, ha sido destacada como una de las 50 mujeres más influyentes de América Latina, una de las grandes o de las mujeres también más influyentes de Centroamérica por la revista Forbes. Ha vivido en muchas partes del mundo, ha conocido diferentes culturas. En su estancia aquí en España, donde vive y donde trabaja, haciendo esa comparativa, ¿cómo se ve a los españoles, cómo se ve a España desde fuera, cómo se ve al país en su conjunto? Bueno, yo creo que lo decían muchos de los que participaron en el vídeo, ¿no? Los españoles son abiertos, solidarios, familiares, al mismo tiempo son resilientes, innovadores, emprendedores, ¿no? Y España, en realidad, para nuestros países y especialmente para mi generación también, es un referente. Bueno, estar en el Teatro Real lo dice por sí mismo, ¿no? Pero además es un referente no solo histórico, obviamente, por nuestros lazos de tantos siglos, pero especialmente por la transformación increíble que España ha tenido en las últimas décadas. Entonces, nosotros siempre veíamos a España precisamente como la posibilidad de poder cambiar una sociedad, de llegar al desarrollo, de poder transformar muchas de las áreas económicas, sociales, políticas, que este país ha hecho con la democracia. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que ese es un referente súper fuerte para todos los latinoamericanos, de seguro, ¿no? Pero además, como digo, eso es un país donde se vive bien. Yo siempre he dicho que la mayor calidad de vida que yo he tenido en algún lugar del que he vivido, y adoro a mi país, ¿eh? Pero ha sido, es España, ¿no? Uh-huh. España lo tiene todo a escala humana, y eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Pues enseguida hablamos también de ese nexo con América Latina. Vamos a conectar con Caterina Viscari, física italiana, como decía, que ya nos escucha a través de la pantalla, está ahí en Cataluña. Caterina, gracias por seguirnos, creo que nos escucha bien y nos puede ver también, ¿verdad? Sí. Bueno, la presentaba como una científica, una física que lleva aquí bastantes años ya en España. Usted se licenció en física en la Universidad Complutense de Madrid. Usted es de Sicilia, tiene una fuerte influencia el Mediterráneo en Sicilia, por supuesto, y en gran parte de España. No sé si eso le llevó después a instalarse ahí en Cerdañola del Vallès, en Cataluña. Ahí está participando en ese laboratorio de luz sincrotón ALBA, una estructura que sirve también para acelerar electrones y para visualizar la estructura atómica y molecular también de los materiales. En su campo, en el campo de la investigación, ¿qué ha significado España y su experiencia aquí en estos años? Seguramente, ante todo, gracias por esta invitación y por esta iniciativa que encuentro realmente importante también para la visión que tienen los españoles dentro de España y los extranjeros que nos visitan. Desde el punto de vista científico, España ha hecho muchos avances durante este periodo, estas últimas décadas. Y la capacidad que tiene España para atraer, para acoger, para hacer la vida sencilla a los que vienen de fuera. Bueno, yo soy medio española y medio italiana, y por lo tanto yo me encuentro en España normalmente en mi casa desde mi madre era andaluza. Pero también para los que no tienen ningún lazo anterior con España, llegar aquí y trabajar en un ambiente como el del sincrotrón ALBA es encontrarse en su casa, es encontrarse en un ambiente amigable, acogedor, solidario. Y luego una cosa muy importante es cómo nos ven desde fuera. Yo creo que se ve España como un país cumplidor. O sea, las personas que trabajan en el mundo de la ciencia con los que yo colaboro
fuera de España, nos ven como un equipo de personas cumplidoras que trabajan y que producen lo que prometen. Y eso es muy positivo. Y sobre todo también quiero mencionar el hecho de que los avances en España, los avances en la ciencia, tecnológicos, han ido del lado y muy unidos con los avances en los derechos sociales, en la democracia. Eso ha sido fantástico en las últimas décadas. Y ha habido, España es ahora un referente para muchos de los países de fuera de España. Hablamos ahora con Lucrecia. Gracias por acompañarnos también. Un placer. Le presentaba al secretario como un rostro, y es cierto, muy conocido, muy popular por la televisión, por gracias la música también, por impulsar también esos premios Alegría de vivir. Que se han concedido hace poco, recientemente. Sí, sí, el 15 de marzo, en la novena edición, justamente a personalidades y entidades que dan alegría de vivir a la sociedad en todas las esferas. Pues con ese perfil y también muy conocido entre el público infantil por cuentos, programas de televisión, por sí. Los lunes en televisión española, por cierto. Usted es cubana, ya tenía una carrera profesional allí antes de trasladarse a España. Sí. ¿Cómo fue ese contraste, cómo fue ese cambio de Cuba a España, a Sitges en concreto? Exactamente, donde vivo. El contraste pues fue sobre todo de explorar otros territorios y bueno, pues llegué aquí a España y gracias a Dios pues comencé con mi orquesta y a producir mis discos. Es cierto, como digo en la campaña, que justo al llegar, pues bueno, descubrieron que tenía cáncer de mama, realmente muy difícil, porque además en Cuba no habían condiciones para la operación, así que me tuve que quedar aquí sola con mis amigos, y gracias a Dios estoy aquí. Y poder contarlo, poder crecer, poder seguir haciendo mi vida profesional en todos los sentidos, como cantante, como escritora también de libros infantiles, con mi maravilloso programa Lunes de Leyenda de nuestra casa, que hace las delicias de la niñez y de las familias, tanto de España como también de Latinoamérica, del mundo entero. Para mí es un honor. Estoy orgullosísima de estar aquí esta mañana con todas y todos aquí en el Teatro Real. Viva la cultura, viva España, y me siento muy feliz porque ¿quién me iba a decir a mí, naciendo en mi Cuba maravillosa, llegando aquí con toda mi ilusión, que iba a estar aquí, después que vengo como un poco embajadora de Cuba, pues ser embajadora de España para el mundo? Me siento honradísima, y además de nuestra casa, nuestra maravillosa casa Radio Televisión Española, que también apoyará muchísimo la campaña. Ministra, feliz. Feliz, feliz. Y para todas y todos, besitos de chocolate. Las dos se refieren mucho al vínculo también entre España y América y los países hispanohablantes. Rebeca, no sé qué opinión tiene usted respecto a España como nexo entre esos dos mundos, entre Europa y los países de América Latina. Bueno, siempre España ha sido un apoyo decidido para los países latinoamericanos en Europa, ¿no? O sea, si se trata de los temas comerciales, si se trata de los temas de financiamiento, si se trata de los temas políticos, España siempre ha mostrado ese compromiso decidido con América Latina. Y en ese sentido, sí, efectivamente, los lazos que tiene España con los países latinoamericanos, los lazos políticos, sociales, empresariales, culturales, ¿no? Sí. Siempre la han convertido en un puente privilegiado entre Europa y América Latina. Y yo creo que eso sigue siendo así, ¿no? España tiene esta virtud maravillosa que es iberoamericana y europea al mismo tiempo, ¿no? Y como digo yo, uno no tiene que escoger, no tiene que ser más una cosa que otra, puede ser todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Y España es eso para nosotros, ¿no? Ese país hermano al mismo tiempo que ese país que siempre nos apoya, que ese país que siempre nos ayuda. Y la verdad, estando aquí la ministra de Relaciones Exteriores, tengo que agradecerle porque la verdad siempre hemos encontrado en el ministerio y en ella pues un apoyo fundamental para los temas que son de importancia para América Latina, y siempre ha habido unos brazos abiertos, una casa abierta para nosotros cuando hemos necesitado cualquier cosa. Así que realmente una liga
indispensable para nosotros. Nos decía antes, Caterina, un poco nos contaba su experiencia en el mundo de la investigación aquí en España. Es verdad que su carrera la ha centrado mucho aquí en España. Caterina, no sé si nos puede contar también un poco sobre las condiciones específicas de nuestro país para el mundo de la investigación al compararlo con otros países, que supongo que tiene también interacción. Sí, sí, evidentemente. Quiero decir dos palabras sobre lo que es el sincrotrón ALBA, que a lo mejor no todo el mundo conoce. Se ha dicho, un acelerador de partículas, electrones, luz, etcétera. Pero lo que es el sincrotrón ALBA es sobre todo un instrumento público, una infraestructura pública, como puede ser una carretera, absolutamente necesaria para el desarrollo de la sociedad. Y es un instrumento para el estudio de la materia, para resolver retos que tiene la sociedad en términos de salud, de nuevos materiales, de buscar soluciones a la lucha contra el cambio climático, de crear nuevos combustibles, nuevas baterías. Y esto está en España y está aquí al lado de Barcelona. Y es una grandísima infraestructura donde vienen miles de investigadores del mundo académico, del mundo privado. Algunos de ellos, por ejemplo, por decir, están estudiando cómo el virus del coronavirus entra en las células de los pulmones. O sea, estamos haciendo aplicaciones realmente importantes para la sociedad. Y estas características son excelentes y dentro de Europa, por ejemplo, nosotros somos en este momento, presidimos la liga de todos los sincrotrones que hay en Europa, que son unas 20 infraestructuras. Por lo tanto, tenemos una voz potente dentro de Europa. Naturalmente, no puedo no aprovechar esta ocasión, donde me escucharán bastantes personas, para reivindicar que se necesita más. Se necesita mucho más en España desde el punto de vista de la inversión en la ciencia, de la inversión en la tecnología, en la innovación. Hay ahora una oportunidad que no tenemos que desaprovechar y que nos estamos preparando, y esto está muy bien gestionado también por parte del Ministerio y de los diferentes departamentos de las comunidades autónomas. Tenemos que aprovechar estos fondos que llegan para volver a relanzar la investigación en España y luego no perder esta derivada positiva, y sobre todo también para dar futuro a los científicos, a los ingenieros, a la gente joven que hay en España, al talento, que no debemos permitir que se vaya de España, porque está aquí el talento, los jóvenes que estudian en las universidades y que luego tienen que abandonar España porque no hay suficientes capacidades o suficientes puestos de trabajo, o no hay estabilidad. Esto hay que luchar contra este problema. Estamos con una derivada positiva, estamos mejorando, y esto, pero necesitamos hacer más. Y por lo tanto, yo tengo que agradecer las posibilidades que ofrecen a mí, a mi equipo, para trabajar aquí, pero hago una apelación para que haya todavía más inversión en la ciencia. Caterina, sin duda la ciencia, la sanidad pública, la técnica ha sido clave en toda esta pandemia que seguimos todavía viviendo y se ha demostrado la necesidad. Lucrecia, todas ustedes han viajado, han vivido fuera de España, se mueven constantemente. No sé si un artista, una cantante, quizá más que el resto. En su caso, no sé si España con los años se ha convertido ya en el lugar de reposo, de descanso, donde después de giras o de conciertos quiere volver. Bueno, realmente yo siempre lo digo, que dejo el perfume, pero siempre regreso a mi casa, allá donde vaya, porque realmente mi casa es España, mi casa es en Barcelona. Y yo le quiero agradecer realmente a la ministra, a Arancha, a Manuel, a todas las personalidades que están aquí, y recordar sobre todo al pueblo español, que es que España es amor, España es empatía, es cultura, es gastronomía, es desarrollo, es felicidad, es alegría de vivir. Vamos a crear esta familia que es lo que somos. Vamos a amarnos entre todos, que eso es lo más bello que hay. Y si nos amamos, pues todo irá a mejor. Pero sobre todo nos tenemos que amar, es importantísimo. El amor, la comprensión y la ilusión entre todos para poder tirar hacia adelante una España segura y una España grande. Tenemos que terminar ya este coloquio, pero sí les quiero pedir a las tres, nada, una frase muy breve, una idea, ¿por qué España les ha atraído, qué les ha brindado España o los españoles para que aquí se sientan como en casa? Rebeca.
Bueno, porque nos han abierto los brazos con generosidad, sí, ¿no? Decía Lucrecia, con amor, efectivamente. Yo desde el primer momento en que llegué me sentí en casa. Yo creo que eso es un poco también lo iberoamericano, ¿no? Sí. Que todos vamos a otro país, sabemos que estamos en otro país, pero nos sentimos como en casa. Y de alguna manera el idioma es una casa. Es compartir un mundo simbólico, es compartir un imaginario social. Y por lo tanto así ha sido desde el primer momento. Yo he sido muy feliz en todos estos años aquí en España y tengo muchos amigos, he conocido esa España diversa, además no es una sola España, es una diversidad. Me ha abierto realmente un mundo, conozco más Latinoamérica a través de España y yo creo que los españoles conocen más España también a través de Latinoamérica y eso lo he sentido yo en esa convergencia mientras he estado acá. Caterina, ¿cuál es su reflexión? Mi impresión es aquí en España yo tengo un trabajo fantástico, o sea, yo he podido venir aquí a ser directora de un equipo excelente y además en una posición de responsabilidad que no es tan fácil obtener en otros países siendo mujer. O sea, esto también quiero hacer hincapié en el hecho de que aquí es posible llegar a ser directora de una gran infraestructura científica siendo mujer. Y por lo tanto, tengo que agradecer desde el punto de vista del trabajo muchísimo, aparte luego el placer de vivir en Barcelona y de tener esta ciudad fantástica a mi alrededor donde yo puedo disfrutar de la belleza y del calor de esta ciudad y de toda España. Gracias, Caterina. Lucrecia, en muy pocas palabras, ¿alguna clave concreta? Sí, sí. España, como decimos en Cuba, es la madre patria. Estamos todos aquí, pues vamos a estar todos unidos para que España sea más fuerte y más grande aún. Pues muchísimas gracias a las tres, de verdad un aplauso, gracias por contarnos su historia. Ya podemos bajar. Bueno, gracias por contarnos historias humanas, perspectivas personales, un poco de la experiencia directa con nuestro país, pero también hablan las grandes cifras, ¿no? España está entre las 15 mayores economías del mundo, es una de las grandes democracias, también lo decía el secretario, tiene un nivel de desarrollo de alta velocidad de los más destacados también del mundo, el tercero, si no me equivoco, y en cuanto a fibra óptica, otro dato, por ejemplo, en los hogares es también uno de los más avanzados, está solo superado por Japón y Corea. Son los grandes números, las grandes cifras que engloban también todas esas historias pequeñas y humanas que hay en nuestro país. Vamos a ver dos ejemplos más en la campaña Spain for Sure. Decía Carlos Fuentes que el Atlántico tenía la posibilidad de convertirse en un abismo y se convirtió en un puente. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver precisamente ese liderazgo de España. Aterricé en Madrid y me pareció una ciudad bellísima. Es que para nosotros, los latinoamericanos, cuando venimos a España, sabemos que estamos en otro país, pero nos sentimos como en casa. Es un país seguro, amable, de los lugares en los que he vivido, con el índice de desarrollo humano más alto. En cada lugar de España al que voy, encuentro algo de mi identidad latinoamericana. In my heart, I'm also Spanish for sure. Por mi profesión he tenido la suerte de vivir en una ciudad fantástica como Sevilla y bueno, después Madrid, que obviamente la siento como mi propia casa. Tengo dos hijas que nacieron en España, nos sentimos muy identificados con las formas, sobre todo de vivir en España. Su gente, su gastronomía, sus paisajes, su cultura, su manera de vivir. Por la alegría que tiene la gente, por el respeto que transmite. Es difícil destacar algo sin destacarlo todo. Los argentinos y los españoles en sí somos muy, muy parecidos. España es un país cosmopolita donde todos podemos ser extranjeros y sentirnos como en casa. Son dos rostros más de esa campaña.
campaña Spain for Sure, Cholo Simeone, Rebeca Greenspan, a la que acabamos de escuchar ahora aquí en directo. Gracias también por participar. Seguro que ese mensaje de gratitud va a estar también presente ahora en el discurso de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ministra Arantxa González Laya, por favor. Bueno, yo quiero deciros que es tremendamente ilusionante estar en un acto en el que lo que queremos transmitir es positividad, energía positiva, construir desde nuestra diversidad, pero construir juntos, algo en lo que creemos. Esta es la campaña Spain for Sure. Lo hacemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo hacemos desde el Gobierno de España, pero lo hacemos con todos y con todas. Lo hacemos desde luego a partir del Teatro Real. Muchas gracias. Un templo de la cultura en el mundo y un símbolo del compromiso que nuestro país tiene con la cultura, incluso en estos momentos difíciles, con la cultura segura. Y lo hacemos con la empresa, ese gran embajador de la marca España en el mundo. Lo hacemos con la COE. Muchísimas gracias, Antonio. Lo hacemos con la Cámara de Comercio de España, lo hacemos con la Asociación Multinacionales por la Marca España, lo hacemos con el Foro de Marcas Renombradas y lo hacemos con grandes embajadores, como es la televisión española, la televisión pública de nuestro país, con Iberia, con La Liga, este otro gran emblema de lo que es España, con Adif, con Aena, con Iberia, la que nos trae y nos lleva, y a la que tanto debemos en estos momentos de pandemia. Nuestro país es fuerte, porque los pilares sobre los que se sienta nuestro país son sólidos. Carlos nos daba algunas cifras, casi me ha pisado un poco el discurso. Una de las 15 mayores economías del planeta, una economía que tiene una gran red de alta velocidad, una gran red de puertos, una gran red de fibra óptica, que es la carretera del siglo XXI. Un país que tiene empresas reconocidas en el mundo entero, en todos los sectores, desde la construcción hasta el automóvil, la cultura, la lengua, fuerza española, que ayuda a construir nuestro país, pero que crea crecimiento y contribuye al empleo y a la riqueza de otros países. Ese es su compromiso. Líder en la producción de energía renovable, porque somos un país que nos tomamos en serio, el que solo tenemos un planeta, el planeta en el que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo. Un país que es el segundo mayor receptor de turistas del mundo. No son turistas, son ciudadanos de otros países que ayudan a transmitir lo que España es en el mundo y nos ayudan a nosotros a recibir un poquito más de ese mundo que ellos también representan. Líder en banderas azules en nuestras playas. Cuarto país del mundo en celebración de eventos y congresos. Influyente en el mundo de la cultura, la cuna del segundo idioma más hablado en el mundo. Patrimonio cultural, geoparques, patrimonio también natural y biodiversidad. Gastronomía, ahí están las estrellas Michelin, pero no solo las estrellas Michelin, los cientos y miles de pequeños lugares en este país donde uno come como comería en el cielo. Un país abierto, un país tolerante, un país diverso, un país solidario. Esto es España. Y por eso tenemos que sentirnos orgullosos de reivindicarlo. Esto es lo que queremos, por lo que queremos que se nos conozca en el mundo. También por ser uno de los países más seguros en el mundo. Alguno de vosotros lo decía en este vídeo. Un país que se toma en serio la igualdad entre el hombre y la mujer. A mí, francamente, me ha encantado escuchar a tres mujeres en tres ámbitos tan distintos: la cultura, la ciencia, la innovación, la política. Ahí también están las mujeres, porque son el centro también de este país. Este es
el país que nosotros queremos mostrar con esta campaña. Uh-huh. Esta campaña que iniciamos hace apenas un año con actores y actrices españoles, ahora con actores y actrices de otros países, pero que sienten España como si fuera su país. Porque somos un país que acoge, que hace sentir a todos como si estuviesen en su casa. Un país del que no se puede destacar nada si no se destaca todo. Un país diverso culturalmente, en el que encontrar raíces no es difícil. Un país, en definitiva, que es el país de todos. Pues bien, este es el país al que queremos que pronto vuelvan a visitarnos y por eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando vacunando a nuestros ciudadanos. Nos estamos preparando construyendo un certificado de vacunación que nos permita volver a movernos con seguridad y de una manera ordenada. Y nos estamos preparando con un horizonte muy claro que es el verano. Ese verano en el que queremos movernos en nuestro país y en el que queremos que vuelvan a visitarnos esos millones de personas que quieren compartir este país con nosotros. Yo quiero terminar con un agradecimiento muy sincero a todos quienes habéis participado en esta maravillosa aventura, pero sobre todo a los protagonistas de estos pequeños vídeos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por compartir con todos, y quiero que hagamos todos un esfuerzo para viralizar este mensaje de positividad, de una España segura y decidida al mundo. Gracias a todas y a todos por ayudarnos a transmitir este mensaje. Vamos a seguir trabajando para que este gran país, este fuerte país, es el país al que todo el resto del mundo tiene ganas de volver. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, ministra. Gracias. Vamos terminando ya este acto aquí en el Teatro Real, vamos a ir bajando ya el telón. Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros aquí, pero antes de irnos vamos a ver ya el vídeo completo de esa campaña Spain for Sure. Les dejamos con ese vídeo, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. España es un país cosmopolita donde todos podemos ser extranjeros y sentirnos como en casa. Es un país seguro, amable, de los lugares en los que he vivido con el índice de desarrollo humano más alto. Very open, very cosmopolitan. Su gente, su gastronomía, sus paisajes, su cultura. Es difícil destacar algo sin destacarlo todo. España es más abierta a traer gente desde fuera. Every time I come back to Spain, I feel like I'm coming back home. Spain is unique, that we have a lot of traditions for more than 2,000 years. España es un país solidario, se pone en valor la empatía social, y eso es importantísimo en un pueblo. I have done the last 25 years of my life, and I think I'll continue living the next 25 years of my life here as well. Yeah.